En el año 2000 la crisis se llevó una pyme de 20 empleados de Milo Lockett en el Chaco. Ese día, ese mismo día, él decidió empezar a pintar. Hoy es uno de los pintores más prolíficos y conocidos de la Argentina, muy combatido por el mercado del arte, que por cierto, el mercado del arte es bastante miserable y, y corto de vista. Eh, capaz molesta que Milo venda cuadros baratos, capaz molesta que, que tenga un estilo popular. En cualquier caso, lo que tiene son un montón de historias para contar y es muy interesante conocerlo. escucharlo. En el 2000, en pleno Quilombo, cerraste tu fábrica sí. y empezaste a pintar. Y empecé a pintar. ¿Por qué? Era lo, lo, primero era lo, lo que quería hacer. En ese momento era lo más cercano, lo más fácil. Y aparte, porque me, me salvó de que no me a loco. Yo perdí todo yo en el 2000. Yo perdí una fábrica. ¿La fábrica cuánta gente tenía, la yo tenía En total teníamos 20 personas. Eramos una 20, pyme chiquita. Una pyme chiquita. Eh, tenía tres es? locales a la calle. Eh, Ahí en resistencia. resistencia. ¿Y qué hacían? Fabricábamos remeras. Y de, seis meses antes de que me funda, eh, en ese momento ya mi papá vivía, y le, y le digo, voy a armar una fábrica eh, mejor, una fábrica modelo. Y dije, voy a concentrar todo en, una, en un solo lugar, porque tenía todo separado, las modistas, uh -huh. el, el estampador, todo, ¿no? La mesa de corto Voy a concentrar todo y voy a armar una, voy a armar una fábrica. Y me dijo, estás loco. Me dice, el país se va a la mierda. Me dice, él fabricaba colchones para, la, para lo que era la, la red Megatone. Ajá. Uh -huh. No era de él la fábrica, era de la sí, red. Sí, 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 claro. Y me dice, está por estallar todo. Me dice, quedaste con la plata. Me dice, y vas a ganar mucha plata dentro de unos años. Esto en seis meses vas, la, vas a perder todo, me dice. ¿Y vos no lo veías? Yo no la veía. Yo, yo, yo leí un libro que, me, que todavía lo sigo recomendando: El error de ser argentino. Que lo escribió el, 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 el dueño de Adidas en la Argentina. Ajá. Es un libro de los No lo conozco, mirá. Sí, es muy, es muy bueno, porque cuenta, él habla de la, eh, muy similar a, a, la, a la frase de Perón, de la música para mis oídos, dice, sí. por las máquinas, lo que es, cuando sos textil, cuando sos industrial, el ruido de la máquina es como muy importante. Claro. De tal y así que yo cuando me a fabricarme un tablero... Y a mí me gustaba levantarme temprano y prender la, las luces. Ah, y me gustaba apagarlas. Como que todo empezaba y todo terminaba. Sí, sí, me gustaba eso, eso, ese, ¿Me momento... Sí, en ese momento. Me hacía la las rotativas, mira Sí, ese momento me sentía rota? como fuerte. ¿Y por qué te metiste en el textil? Porque cuando fui conociendo, fui conociendo la industria y, y fui como avanzando en, en, en viste, primeros pasos. Vos primero tenés una boutique, después... Querés un poquito más, después salís. Vas, vas creciendo, vas comprando por mayor, vas descubriendo cuevas. Eh, también era muy fascinante acá llegar ir a, por ejemplo, eh, no solo al Once, sino ir a San Miguel, viste, todos esos viajes a San Martín. A comprar por mayor. A comprar por mayor, entrar a una cueva, viste, que es un galpón grande, que adelante no dice nada, y, o hay un taller mecánico y pasás por un costado y se abre <laughs> toda una cueva y te están los tipos cosiendo. No eh, sé, sea, a mí me, me, me fascinaba el hecho de poder hacer algo con mis manos. Eh, que tiene mucha relación con lo que hago ahora. Claro, pero ¿ilustrabas vos las remeras? No, en ese momento, eh, el último tiempo sí, hice, hice muchas remeras mías, que también fue muy gracioso eso, porque eh, yo me fundí haciendo remera y unos años después, cuando, cuando empiezo a vender cuadros, me piden para hacer remeras. Claro. Y yo durante. Yo, toda la vuelta. Yo durante cuatro años no pude usar una remera, no pude usarla. No podía ah, verla, me agarró como una cosa de. O sea, había perdido tanto que la asociaba como como una cosa... Claro, claro. Y hoy sí, hoy uso remera y me encanta. Sí, sí, sí. sí, sí. sí. ¿Y, y era arriesgado dedicarte a pintar, porque no sabías cómo te iba a ir y aparte no tenías un banco. O sea, no, 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 estaba, eh, digamos, estaba... Tenías como... algo de guita como para No, bancarse, no, no, yo, yo, nada. yo quedé liso, digamos. Yo me acuerdo, como una primera escena fue así. Eh, yo estaba un día trabajando en el taller y paralelo a eso pintaba, ¿no? Siempre dibujé, siempre pinté. Y me vienen a ver Dante Arias y Rolando Zafleita, que eran dos artistas, y uno justo le habían dado una sala para que maneje en la Universidad del Nordeste. Entonces el tipo me dice: Estoy organizando eh, un ciclo de muestras, me dice, y quiero, yo sé que estás pintando, me dice, me gustaría que muestres tu obra. Yo para ese entonces no tenía ni. Nunca ¿No habías hecho. No, nada. no tenía la idea de. de sí coqueteaba por ahí, me sumaba alguna muestra colectiva con algunos artistas. Y hago la muestra esa, y esa noche. Me pasó algo tremendo porque eh, me habían dado todo el, todo el, toda la sala más importante, digamos, que era una sala grande, que sigue estando, es la, una sala del, del... es una extensión universitaria que está en el centro de resistencia. Uh -huh. y, me, y me pasa esto. A la noche la gente me decía, che qué lindo lo que hacés, que yo no sabía que dibujaba dibujabas, qué pintabas. Y a mí eso, en algún lado me pegó, yo el otro día me levanté a las 5 de la mañana y me senté en la cama y, y dije... Termino todo, dije, me voy a dedicar a la pintura. Uh -huh. dije, no da más, esto no, tipo explotar, dije, yo necesito hacer otra cosa. Y tal y así que mi empleada, la que era encargada de los locales, los, la que abría y cerraba los locales, me dijo, ¿por qué no te tomó unos meses? Me dice, estás estresado, estás mal, pero yo no puedo manejarme. dice, le dije, no, 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 termino todo. Le dije, llamé a la contadora, llamé al abogado y les hice un diagrama de cómo iba, un esquema de cómo íbamos a cerrar. Que fue muy gracioso porque, ¿viste? hice como mi propio cierre, viste, esto va a ser. Está así, bien, pero así. bueno, fue reordenado, digamos. Está. Y escucha lo que dice. A, la, a las 11 de la mañana estaba, estaba comprando dos batidores y me puse a pintar en el patio y todos pensaban que me volví loco. <laughs> ¿Y, ya? Sí, y cerré. O sea, y me llevó más tiempo. El cierre, que era, fue, me duró como dos meses el cierre que la decisión. Claro. De todo lo legal, viste, claro, de, claro, de devolver claro. las llaves a los locales. Eh, devolver mercadería, liquidaciones, ¿viste? los empleados se ponen todos nerviosos porque piensan sí. que no van a cobrar. Uh -huh. Yo pagué, 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 me quedé seco, sin una moneda. Uh -huh. y, ¿Y a Buenos Aires? Aires cómo llegaste? A Buenos Aires empiezo a venir en el 2005. Ah, mucho después. Sí. Hasta ese entonces me manejaba en, el, en un circuito que estaba entre lo que es la Mesopotamia, Corriente, Chaco, iba hasta Entre Ríos, Santa Fe. Y mostrabas y... ahí, hacías, hacías sí. muestras ahí. Sí, sí, sí. Y... Y hacía como todo lo que no haría un artista, digamos. Eh, vendía obra muy barata, muy muy barata. Y bueno, bueno hoy aún, lo sigo hoy haciendo, obra sí, barata, sí. Sí, pero hoy, hoy tiene como un poquito más de valor, digamos, en ese momento era, no tenía nada de valor y hacía muestras todas las semanas en distintos bares, en distintos ¿Toda lugares. ¿Todas las semanas? Todas las semanas hacía cosas en distintos lugares. Wow. Pues tenía tiempo, o sea, era lo único que tenían para está hacer. Está bien, pero producías muchísimo. Muchísimo. Trabajaba con un papel que se llamaba papel misionero. Que por ahí me da, me, me, me resulta gracioso cuando aparecen en, en subastas, a veces aparece algún papel, ¿no? Y que me decían que no iban a llegar a nada porque es un papel que se usaba para, es un papel de segunda que se usa generalmente para envolver en la ferretería. Ah, ¿no? mire. Y yo lo plastificaba con una mano de barniz, entonces lo endurecía claro. y lo podía trabajar arriba y lo trabajaba. Y hacías acrílico ahí arriba del papel. Así, trabajaba con pintura sintética y con pintura. Todo lo, me quedó mucha pintura de serigrafía de la fábrica. Ah, claro. Trabajé todos los primeros años con esa pintura. Y me echando con, la, con el sintético, ¿no? Ajá. ¿Y caíste en Buenos Aires? El primero que me, que me fue a ver a Chaco fue así. Eh, una chica que se va a vivir allá, que eh, se llama Andy, que. Que va a vivir a Andy Ramallo, que se va a vivir a, a Resistencia, que el esposo el que hizo la, la obra de ingeniería de las de la defensas, digamos. ¿Mm? Eh, un día ve un cuadro mío en la casa de una mamá de un colegio. Pregunta, la llevan a mi casa, ella bueno, me fue a ver y me empezó a comprar. Y cada vez que se venía a Buenos Aires se traía ocho o nueve papeles. Eran papeles grandes, aparte. Y ¿Grandes de cuándo? Tenían un metro, un 90 por uno 10. Esos ah, bastante grande. Entonces, ah. Los traía de regalo, como si fueran láminas, y se las regalaba a las amigas. Uh -huh. Una de esas láminas le cae en la mano de, del hijo de, de Copa Oliver, que es el dueño de Galería Principium, y, y de Palatina. Y, y el, el hijo se va a comprar toros al chaco, y él lo acompaña al hijo. Con la curiosidad, dijo: Te acompaño y quiero conocer un pintor que hay allá que me Bien. interesa, que había visto. Y le fueron, fueron a mi casa, lo atendí. Me acuerdo que mi casa estaba vacía, ¿viste? no bueno, teníamos muebles, el banco había llevado todo, casi todo, ¿no? y... Pero algo tenías, una <laughs> sí, cama, una mesa. Sí, pero el, el, el living era como grande y vacío, ¿viste? Ah. Había quedado una mesa. Y me acuerdo que se sentó en, un, en una silla este señor, y, y entonces yo le mostraba los papeles, ¿no? Y el tipo no me hablaba, ¿viste? demasiado. ¿No? Sí, no. Eligió ocho o nueve papeles y me dijo. En 30 días te espero en Buenos Aires. Él me dice, quiero ver la producción. Me dice, ¿podés? Sí. Y a los 30 días empecé a venir. Y venía y hacía la misma escena que pasó en mi casa, pasaba en la casa de él en un departamento. ¿Y el tipo te los iba comprando? Me iba comprando, me compró mucho él. Y, y ¿Pero el, los exhibía pues, o los guardaba? No los, los sí, no, los vendía. los vendía él en privado? sus su, su circuito. Ajá. Y me, ese fue el primero que me compró. Y un día me deja de comprar. Me dice, vamos a hacer un contrato, que sé yo, exclusividad, ¿viste? Y, y tuvimos como un, ahí como un cruce que, no, que no, no me gustó, porque él me ofrecía como un contrato exclusividad y me dice, me dijo una cosa que a mí, ahora me lo puedo contar, ¿no? Me, me resulta gracioso, en ese momento me dolió mucho, me decía, eh, si vos firmás el contrato, me dice, va, eh, yo sé que tengo un artista por dos años y vos vas a tener para comer, me dice, los próximos dos años. Y a mí, ¿Viste? Me pegó muy fuerte porque yo ya era un hombre grande, tenía una hijita. Claro. ¿Viste? Y no, no venía a buscar la comida, ¿viste? O sea, claro. la comida me la ganaba de los 10 años, ¿viste? O sea, claro. y Dije, bueno, dije, voy a pensar y me fui. Y no me compró nada, ¿viste? Y me fui cuando salí afuera, me pasó algo terrible porque caminé media cuadra y me quebré, me quedé a llorar. Y un tipo de 30 y pico de años, ¿no? Me la a llorar porque dije, ¿a dónde voy ahora? ¿Qué hago ahora? Porque hasta ese momento yo. Sí, sí, llegaba, era tu único contacto acá. Claro. llegaba, me compraba y yo me, iba, me a retiro y me iba a mi casa. ¿Y, donde y lo llamé un amigo que se llama Diego y le conté lo que me pasó en mi jovenita, en mi oficina. Y, y, y es muy gracioso porque eh, es parte de la, de la historia, digamos, de cómo llegué a Buenos Aires. Me dice: Yo voy a hacer una lista de gente que conozco y tú vas a ir a verla, me dice. Y tengo una prima que trabaja en una oficina en el microcentro que le encanta comprar cosas, me dice así que seguramente vos llegás y le va a encantar y bueno. Y entonces yo durante tres días me iba como, como si fuera un vendedor ambulante. Con tu obra. Con mi obra, con un rollo, y entraba a las oficinas y ofrecía, ¿no? Y un día vendí 17 papeles, viste, en una oficina, bueno. una mañana. Entonces me A dice, la gente que laburaba ahí... A la gente que laburaba ahí... Estamos hablando de una obra muy barata, es como, no sé, voy a ponerle una cosa simbólica, 100 pesos, 150 pesos. Y me dice, un tipo me dice... Uy, qué cagada, me dice, no traje plata, me dice, viste, el tipo. Y entonces escuchar la cagó, yo. digo, no te hagas problema, le digo, yo vengo todos los meses, le digo, que era mentira. Le digo, eh, dame tu teléfono, le digo, tu dirección, tu nombre, yo te anoto en un... Tenía como un cuadernito, ¿no? Una libretita era. Tu cuaderno fiado, digo. Sí, y era mi primer fiado, viste. Claro. Y gracias a ese tipo volví, ¿entendés? Porque entonces a los 30 días claro. dije... Yo me voy a Buenos Aires y voy a hacer esto, voy a recorrer lugares, tenía nombre de mucha gente que me recomendaba, viste me decía, andá a verlo a mi primo, andá a verlo a mi amigo, andá a verlo a... ¿viste? Tengo una, un arquitecto que está en tal lado, lo puedo ir a ver, sí, yo iba a todos lados. ¿viste? Y, y bueno, y ahí empecé a parar en el Hotel Argentino. Así me empiezo a cruzar acá con un montón de artistas que venían, que eran, yo había hecho unas becas antorcha en, en, en Chaco. Y me encuentro con otros amigos que venían. Tenía un amigo que venía a estudiar con Felipe Noé. Entonces ah, yo, yo lo pasaba a buscar por la casa de Felipe Noé cuando terminaba la clase. Y ahí la conozco a Laura Spivak, que hoy, hoy maneja la sala del Recoleta. En ese momento manejaba eh, la sala de lo que era el, el Centro Cultural Borges, era una de las curadoras uh -huh. de una de las salas. Se le cae una muestra y un día pregunta: Che, ¿quién se anima a hacer una muestra? Me, en 20 días hay que organizarla. Y entonces otra vez dije, yo me animo, dije, yo me animo. Y mostré la obra, le gustó. Y me dijo, mirá que no me puede fallar, me dice. Y digo, no, no, yo, yo voy a estar. ¿Cuántas tenías que poner? Y ese día hice, por lo menos había 16 obras. Y después hice la gran Milo, ¿viste? Tenía que hacer como una obra que era diferente a. Porque tenía toda esa paja que tenía en ese momento, que había que decir algo, y que es como una instalación. Como una... Entonces agarré 10 papeles y los corté, alteré el orden y construí una cosa geométrica en la. Ajá. ¿Viste? Y, y la pegué con cinta doble faz. ¿Viste? Y lo otro que también fue gracioso, saber Porque eh, fue la primera muestra que hice, digamos, en Buenos Aires, como de en serio. ¿no? Sí, sí, sí. Y, en el centro Borges. En el centro Borges, en la entrada. Y me pasaron varias cosas esa noche. Me pasó, por ejemplo, que para hacer la muestra yo llego, imagínate, yo me bajo un micro con un bolso, con, con dos rollos de, de papeles, porque yo pintaba sobre papel, en el bolso traía una camisa negra para... así de costado mira. ¿Acá? Ahí, ahí. En el bolso traía una camisa negra para cambiarme a la noche. O sea que estaba con el mismo pantalón, la misma zapatilla, ¿sí? un perfume, un desodorante y tenía el taladro, el alambre dulce, so, todos las los pistones para, para, laburar, para laburar, ¿no? Y me acuerdo que llego al centro cultural y estaba cerrado, ¿no? Yo tenía una ansiedad y yo decía, sí, sí. Yo, mi miedo sabes cuál era que digan, sabes qué, tenemos otro, conseguimos otro, que hay tranquilo. No, pero no iba a pasar, no sé, iba pero, a pasar eso. Pero en tu cabeza, sí, sí, esa era tu locura. yo mi locura era el ah. interior, todo, no, 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 no la veía. Entonces, cuando abre, lo primero que hago es entro y veo que está el barcito y le pregunto al dueño del bar, le digo, mira, te cuento, tengo este problema, le digo, yo soy el chaco, le cuento al tipo, le digo, me dijeron para hacer una muestra casi, ¿sí? y tengo que esperar como hasta la una y tengo miedo. ¿Y qué hora era? A las 10 de la mañana. Oh. Le digo, tengo miedo que por ahí los montajistas no vengan y esto es esta noche y yo tengo que montar todo, le Luego. digo... No, no me molesta. Me dice, ¿qué necesitas? Me dice, nada, que yo le digo, mejor hago unos agujeros, le doy te, para ahí, te moleste el ruido a la gente. No, no, metele para adelante. Bueno. Y armé toda la muestra. Colgaste vos, Dios. Cuando los montajistas, ya la muestra estaba... Ya estaba, estaba hecha. Ya estaba claro. hecho. Sí, pues después pues, vinieron otros pibes a ayudarme, que eran artistas. Y Entonces hicimos, la, el vernizaje era así, mira, El tipo me puso una mesa con un mantel, con un mantelito, y fuimos al chino con un par de amigos artistas y compramos dos vinos. Eh, lo que más me dolió fue comprar dos aguas mineral en ese momento. Porque me decían, che, sí", me hicimos comprar agua porque los porteños toman agua. Me claro. Y compramos 100 vasitos de plástico. ¿Viste? Ese fue el primer organizazo. Y en, en, en el medio de la muestra, porque había muchos artistas que me fueron a ver, eh, de amigos de amigos de amigos, ¿no? Sí, Todo lobby sí. de, de provinciano, de los que estudiaban acá, digamos. Y esto, igual tuvo Felipe esa noche, Felipe Noé, tuvo Amigro. Ah, bueno, estuvo Teresa Anchorena, que después fue mi, mi galerista, claro. y lo más gracioso era que pasaban y te decían, eh, dame, dame algo para el vino, entonces juntábamos, hacíamos la vaca, iba uno al... Lo no comprar usted. Iba a comprar vino al, al chino, volvía, ¿entendés? El tipo nos prestaba el destapador, ¿entendés? Y otro enjuagaba los vasitos, ¿entendés? Fue tremendo, pero fue muy lindo. Fue una, para mí fue una de las mejores muestras que hice. ¿Tu visión en aquel momento de, del mundo de, del arte porteño es la misma que tenés hoy? No, 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 hoy tengo otra. otra. Ahora los conociste en serio. Ahora los conocí. Vos sabés que sos muy discutido para decirlo sí, de alguna sí, manera. Sí, sí. ¿Por qué pensás que pasa eso? Creo que porque me fue bien. Creo que eso es lo que se discute por ahí, que la aceptación de la gente la empatía que tengo con el público. Eh, hace poco hice un taller en Rosario, hace un mes y medio, dos meses, casi, está por cumplir. Eh, lo hice para 2.100 chicos. Wow. Se anotaron 10.000. 10.000, claro. O sea, eh, ahora voy al, al, a Tandil este fin de semana también con dos talleres que con cupos de 500 por el, por el espacio sí, claro. y por el manejo del público. ¿Y ¿De qué hiciste con los 10.000 que se anotaron? No, quedaron para alguna otra parte. Para más cosas. Pero, ah. pero te, a qué, ¿qué te quiero decir con esto? No es, no es el número, sino eh, el cariño en la gente. Soy popular. Soy popular y, y el, eh, para el arte por ahí está mal visto ser popular. Porque el arte tiene que ser de élite, que es uh -huh. una cosa antigua también, ¿entendés? Porque es muy antiguo ese concepto. Uh -huh. eh, en el mundo ¿Tenemos entero. ¿Hay fotos de un mural tuyo y de otras cosas? A ver, para...? Déjame, ahí está. ¿Esto dónde es? Esto es en el Abasto. Ajá, mira. En, en la entrada del Abasto, que tam también son cosas discutidas, ¿viste? Ahí, eh, pero es gracioso porque eh, el, el día que pinté este mural, por ejemplo, se me acercó un rabino, ¿viste? Para ofrecerme llevarme a comer a la casa. Estaba contento que yo estaba pintando un... bien ortodoxo, ¿viste? Sí, sí, Para sí, ir, sí. Me dice, me Soy fanático tuyo, me mirá. dice, me encanta que estés pintando en mi barrio. Mirá qué bueno. Cosas así, son, son viste eh... Después, bueno, qué sé yo, me pasan eh, la gente que te saluda en la calle, el, el, se te acerca, viste, el, el seguridad, por ejemplo. Muchas veces que tenemos esa, esa idea que el seguridad, viste, es un tipo serio, duro. Sí. Y por ahí te me pasa, me puso acá una foto con vos, te dice, Mira, te rompe la cabeza. Es. Esto es en el Chaco. Ah, no, eh, esto es en San Luis. Esto es en San Luis, esto fue en, en un congreso del agua hace unos años atrás. Varios ¿Vos años años? cómo definís tu estilo? No, hoy está mezclado, porque, qué sé yo, para mí tiene mucho que ver con el arte gráfico, pues está muy contenido. Eh, no sé si es infantilismo, porque tampoco es un dibujo infantil, sería como. Eh, sí tengo una empatía con, con los más chicos porque es un dibujo eh, que se acerca mucho a lo primario, ¿entendés? Uh -huh. Es muy sintético, no tiene sexualidad, también eso. Todo, todo eso hace un complemento por ahí de que eh, muchas se te identifican como que haces arte para niño, como si fuera algo menor. Sí, sí. Y el niño es más exigente que el grande, ¿entendés? El niño es más exigente que el grande. Uh -huh. Esta es una obra que pinté hace mucho, que es un, un cuadro grande, ¿no? Sí. Que es así, son todas caras. Son todas caras, sí. La composición, me hace acordar algo de Iturria que también tiene. Me ¿Vinca? encanta Iturria, me encanta, es un artista ¿Sí? que me gusta mucho. No, yo. Eh, 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 lo hablábamos antes. Si vos te hubieras ido a Miami, en cambio, a laburar acá, hubiera sido una especie de Romero Brito. Sí, a lo mejor sí. Yo creo que vos sos mejor que Romero Brito. <laughs> no, 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 te digo la verdad, no tengo por qué mentirte. Sí. Pero pero hay como una estética común, Romero Brito a mí me parece más tuk tuk más estructurado, sí. viste a mí me parece que vos tenés más libertad para pintar pero el tipo vende llaveritos, cosas, dibujitos, bolsas sí. y fue no. el artista de Miami, digamos, sí. justo cayó en un momento en el que Miami con Basel se se reperfilaba para ser la ciudad de la pintura, la digamos, la pintura, ¿no? Sí. y aprovechó Totalmente. aprovechó de eso sin embargo vos no te fuiste de acá no, yo estuve en el 2008 tuve una posibilidad de irme a, a la Málboro, a la galería Málboro. Sí. Fui a las entrevistas con ellos, ellos me ofrecían un contrato eh, a muchos años. También de exclusividad. Sí, que me tenía que mudar. <laughs> Son increíbles. Sí, me ofrecían, me, era gracioso porque me ofrecían. Yo en ese momento ya tenía, ya vivía del arte. En el 2008 ya vivía del arte, vivía bien, había hecho mi cuarto arteba. Eh, 2000, 2006, 2007. En Artevago vas como una galería, ¿no? vas solo. En yo fui con Teresa, fui cuatro años. Claro. Y los cuatro años hicimos récord de ventas. Claro. Yo llegué a vender 104 cuadros. Bueno. Así todo también el, el, el mundillo artebano te reconoce. ¿entendés? No, claro. ¿Entendés? ¿Cómo te van a reconocer? Viste? Es un desastre cada vez que, claro. que vas. La gente se amontona, se peleaba por los cuadros. Eh, un, el último Artevago que yo hago con ella, le digo, 2009... Eh, viajábamos, al, al, al otro día viajábamos a Atlanta, que teníamos una muestra en Atlanta y viajábamos con Teresa. Y le digo, justo estaba la, la propaganda de Coca-Cola que hacía la botella vacía y le digo, nos compran el último cuadro y ella no los quería entregar para que no quede el stand vacío. Claro. Y le digo, vacíale están, le digo, vacíalo, animate, le digo, viste, animate, vendiste todo, le digo. No te va a pasar nunca esto. Sí, claro. Y nos animó, viste. Dejó el último cuadro ahí. dejó 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 algo mm. pero bueno qué sé yo eh, igual eh, a ver yo estoy muy agradecido con arte va ¿entendés? muy agradecido y, y, y me parece que, que por ahí digamos a la Argentina les faltaría como esa vuelta que que no la tienen que no la ven porque ¿viste? es gracioso porque me dicen te va bien porque claro el arte está de moda te dicen viste Sí, nada que ver va estar de moda el arte no le, digo. le vende un cuadro a nadie a nadie le digo, aparte le digo cierran galerías cerró el 60% de las sí, galerías claro. eh, cerraron las cuatro casas de, de subasta eh, a mí me parece por ahí que nosotros no supimos ver el, el negocio del arte como, como un trabajo digamos ¿entendés? es como viste eh, está bien que un abogado cobre está bien que un carnicero cobre está bien que el maestro cobre el artista parece que no puede tocar la plata y tiene que vivir mal tiene que ser pobre y borracho claro ¿sabes? Me parece terrible uh -huh. pero es como eh, no le pudimos dar una vuelta a eso todavía que yo le, muchas veces le, le, no le he echo la culpa digo que no supieron verlo pero las galerías tienen gran culpa de lo que pasó con el arte donde pues no supieron contener un público y decir eh, vamos a formar compradores de arte pues se puede comprar arte en argentina. Lo que pasa es que solo le hablan a los coleccionistas, digamos, y claro. no a la gente. Digamos, ¿no? uh -huh. De hecho, una muestra es una cosa incómoda. Vos estás parado todo el tiempo. Nadie pone una silla. Esto parece una boludez. Sí. Pero yo no puedo estar parado una hora y media mirando. Aunque sean de Picasso, no me importa. Sí, obvio. obvio. Me, tenés, me canso, sí. me aburro, me voy a los cinco minutos. Claro. ¿no? No. Es como algo diseñado para estar incómodo. Para estar ¿no? incómodo. ¿no? Sí, es, eh, es cierto, es cierto. Incluso. Incluso el champán está caliente, el vino está. Eh, <laughs> Esto no, también. Sí. No, eh, Escúchame, ¿vos tenés formación académica o no? No, no tengo una, yo tengo una. formación. ¿No tenés por elección o, o porque no tuviste? No tuve, no tuve, tuve, digamos, a ver, yo tuve todo lo que es la escuela primaria, que es donde yo reconozco como mi primer contacto con el arte y, y, y tuve un maestro que, que, que no lo llamo suerte, la vida me lo, me lo puso y. Y se llama Mario Vanegas, que ya no existe, pero, pero para mí fue como mi primer referente en el arte. Siempre lo nombro porque aprendí tantas cosas que, la, que hoy las repito cuando digo un taller, por ejemplo. Uh -huh. ¿Viste? Y, y de cual fui teniendo contactos en diferentes momentos de la vida. Y hace unos años atrás, varios años atrás, un día yo le pregunté, porque él me decía me llaman y cuando vos decís que fuiste que yo fui tu maestro me y me hiciste famoso me dice ah, okay. un tremendo una calidad humana impresionante no y me dice un día yo le pregunté y le digo ¿qué, qué voy a hacer yo qué tengo que hacer yo le digo, con, con, le digo porque, o sea ya, qué más voy a hacer en el arte le digo porque, o sea vendo cuadros le digo entonces después pinto murales y hago acciones y, digo, ¿cuál, cuál será mi misión Mario le dije y me dice no, no, no te quemes la cabeza con eso. Me dice, vos, vos cuando, cuando empieces a dar clases, digo, no, yo no sé si voy a dar clases. Y un año después empecé a dar clases, ¿viste? Después me fui de ese palo otra vez. Pero me dice, ocupate... Cuando hablas con, con la gente, ocupate, me dice, de trabajar la autoestima. No te preocupes tanto por saber pintar o por tener tanto conocimiento. Uh -huh. Me dice, eh, lo importante es que el otro se anime a pintar. Me dice, cuando vos... Eh, me dice, mira lo que yo hice con vos. Me dice, te dije que eras un capo y te convencí. Me dice, sos un capo. Ah, me dice. Está bien. Y eso es la autoestima, me dice el yo, yo escuché, leí en realidad una sí. definición muy linda de Machó cuando en, en un reportaje en La Nación le preguntan, ¿cómo es pintar? Y Machó dice, es como bailar. Sí, tal cual. Es tremendo. Macho me gusta mucho. Sí, a mí también, claro. Toda la nueva figuración a vos te gusta. Deira, Macho. De bueno, el que más me gusta es Jorge de la Vega. Bueno, de la Vega, claro. Eh, que viste, por ejemplo, con él me pasa una cosa tremenda porque digo, ¿cuánta, cuánta, cuánta obra hubiese hecho ese hombre si hubiese vivido 20 años claro. más, 30 años más? Claro. ¿no? Porque ya en ese momento revolucionó todo uh -huh. y era al menos reconocido. En ese momento, hoy es de culto. Sí, hoy ya se oye todo el mundo, bueno, como todas las cosas. Sí, sí. Eh, eh. También tuvo mucha gente que protegió su obra, digamos, ¿no? Como que las obras que quedaron fueron pocas y son carísimas. Y... Sí, para mí, eh, a mí me hubiese gustado que estén en, en, en la mano del hijo. ¿Entendés? O sea, me hubiese gustado que estén más en su familia. Eh, eh, pero bueno, qué sé yo. Un punto. Eh, 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 en algún momento escuché que te acusan de fabricar. O sea, de tener gente que pinta... Mira, eh, una de las cosas que me dijeron, que, de la, cuando me decían que fabricaba pintor, me decían que, que mi, los cuadros me pintaba mi hija. ¿Entendés? Así que... Eh, no, yo tengo, mira, tengo una galería que está ubicada en Humboldt y Cabrera, que está por cumplir 10 años. Y el día que yo dije, voy a abrir la galería y voy a trabajar acá, en la vidriera, me dijeron que estaba loco. ¿Entendés? Te doy el ejemplo de ayer. Ayer pasaron eh, una familia de Entre Ríos, eh, una familia cordobesa. Claro, aparte, vos hablas con, con la gente que va. Claro. O sea, ¿sí, sí? A ver, eh, tenés esa posibilidad de llegar, ¿viste? Que... Tenés la galería y un taller al lado, ¿no? Por lo que todo, me acuerdo. Esto, todo el, está todo, todo está junto ahora. Y pinto ahí, estoy ahí. Y la verdad, que para mí me parece que está bueno eso, que te pueda mirar con el otro. Que la gente vea que vos no sos un extraterrestre, que, sí, sí. Cuando, que te puedes sacar una foto, que le hago un Yo disfruto mucho le hago dibujo a la gente cuando, cuando entra, cuando vienen, porque no todo el mundo que entra a lo mejor puede comprar un cuadro. Y para mí es un gesto que vos le des un dibujo. Mm -hmm. Que se lleve un dibujo, que un original, para que se haga un cuadro para tenerlo sí, donde sí. quiera, ¿entendés? O pegado en su De oficina. De hecho o... vos vendés cuadros chiquitos, sí. muy baratos? ¿no? Sí. Y trabajo con dos ayudantes, hoy son dos hermanos y, y tengo un tercero que, que viene tres veces por semana. Eh, tengo ese equipo, tengo una chica que se encarga de la venta y una chica que se encarga de la administración, digamos, uh -huh. todo lo que es ponerle una secretaria, digamos. Sí, sí. Eh, Armo un equipo, ¿entendés? Eh, la tengo a Olga también, que es una mujer jubilada, que, que la, la conocí hace unos años atrás, nos hicimos muy amigos, ella dice que es como mi mamá, ¿viste?, uh -huh. O sea, tengo un equipo muy lindo, ¿viste? Y yo me, me gusta porque genero trabajo, genero empleo, pago impuestos, sí, este, sí. o sea, no 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 creo, digamos, yo creo que le tienen miedo eh, cuando el artista por ahí tiene miedo cuando le tocan la obra. Yo en ese caso no tengo ese complejo ni ese miedo porque al, al no haber tenido una formación tan estricta, soy en eso soy más relajado, ¿entendés? Eh, Que no quiere decir mejor. Uh -huh. O sea, no creo que uno sea mejor o peor, ¿viste? Eh, a mí me parece que, que lo que hago está bueno porque eh, trabajo en serio, tengo un compromiso con el arte. Ayer yo trabajé en matadero, ¿viste? O sea, nadie quería matadero a un taller, ¿viste? Sea en el contexto que sea, eh, Cuando voy a la matanza, eh, a ver, eh, los que se rajan la vestidura por el arte geométrico jamás no saben ni cómo es la matanza, ¿me entendés? Uh -huh. Entonces, eh, el año pasado hice un proyecto en San Luis, eh, que no lo pude terminar porque tuvimos diferencias, qué sé yo. Y, y recorrí, por ejemplo, la, las escuelas eh, de zonas inhóspitas, que son escuelas rurales en la montaña, eh, escuelas de seis alumnos, de uh -huh. siete alumnos. Entonces vos te encontrás con un tipo que es matemático, súper formado, que es director, maestro, hace el sí, cocido, claro, ¿Me entendés? Y. Me parece que el arte cumple una función cuando llegas ahí, ¿viste? Yo, muchas veces me siento un pelotudo, ¿sabes? Una vez fui a pintar hace dos años, fui a pintar en Salta, por ejemplo, al, al, donde está, pasa el tren de las nubes, a San los ah, Cobres. Sí, sí. una, una escuelita que está como a 4.000 metros de altura, creo que es la más alta que hay en Argentina. Una escuela que la donaron los alemanes con un material eh, esos que para calor frío, Ajá. una genialidad. Y el maestro era fanático mío, ¿viste? Escribía, todo, qué sé yo. Y entonces un día me organizan con otra chica, otra pintora allá y una secretaria para ir a, lugar. A, al lugar este, ¿no? Y cuando llegué allá arriba, a ver, se me rompió la cabeza. Fui a pintar un mural, una escuela de un, un tipo que se sacrifica todos los días a 4.000 metros de altura, que mm -hmm. es recatista, eh, viste. Sí, sí. Un genio, ¿me entendés? O sea, que así, Y que daba, daba la, la clase de arte con un pote de helado grido donde están mis dibujos. Este es Miro Locket en un pote de helado, Mirá. ¿entendés? Son genialidades, o sea, viste, a ver, eh, cuando me pasa eso me, me pega fuerte, ¿entendés? Sí, Porque claro. No, no es una Ahora apabada. estás haciendo una muestra acá en Capital. Ahora estoy haciendo una muestra en Galerías Witcom. Ah, en Witcom. Tengo tres muestras en este momento. Tengo esa, tengo una muestra en el Museo de la Barría y tengo una muestra en el Museo de Catedral de la Plata. O sea, tres muestras tengo en este momento. Ajá. Sí. ¿De obra nueva toda? Sí, todo con obra... Tengo obra para... Sí, <laughs> <laughs> si fabrico.